difícil es que te comprendan y te quieran. Un amor fugaz es fácil de encontrar, mas solo sé que yo de ti dudaba. Un amor con cariño era lo que buscaba. Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores, si pienso que un día quería morirme por ti, recuerdo tan solo tus ojos azules y el roce de tu piel, el enfado y aquel arañazo que me quedó en la cara y tu llanto, amor, adiós. Qué tristeza si pienso en nuestras canciones que hablan de amores. Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti. La 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 la. Recuerdo tan solo tus ojos azules y el roce de tu piel, el enfado y aquel arañazo que me dejó en la cara y tu llanto, amor, adiós. Qué tristeza si pienso en nuestras canciones que hablan de amores. Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti, por ti, por ti. Qué bien. Muy bien. Nuevamente en Entre Manos, porque este es su programa Entre Manos, que quede claro. Nuevamente acá en Entre Manos, José y Annie. Realmente a mí me da mucho placer que regresen por acá. Y además hoy con un programa bien especial. Muy que bonito. Que vale la pena hacerlo. Seguro. De verdad que sí. Muchísimas gracias por estar aquí en este homenaje que vamos a hacer. Vamos a hacerle un homenaje muy lindo a una de las grandes amigas de Cuba, a una de las grandes amigas de la canción cubana, y sobre todo de la trova, una gran cantora latinoamericana y gran cantora dominicana, Sonia Silvestre. Es un gran honor para nosotros estar aquí hoy haciendo este homenaje a esa cantante que amó tanto Cuba. Así mismo, ¿eh? Sonia ha sentido un amor hacia Cuba increíble. Creo que la quieren mucho que muchos cubanos. Sí, yo no. Y en Santiago de Cuba, por ejemplo, Sonia era increíble cuando se anunció. Era la reina. La presentación de Sonia era increíble como venía. Marta y yo tenemos la dicha, la suerte de haberla conocido personalmente, sí. Compartir con y ella. De la Trova de Santiago. Cómo no, que fuera una gran amiga nuestra. Ahora, a mí me llama la atención que Sonia tuvo una época dorada aquí en los años 70 y ahí interpretaba canciones como ¿Qué será de ti? Porque llora la tarde. En esa época ni siquiera habían nacido. ¿Cómo llegan a Sonia en este día? Bueno, José llega primero a Sonia en la peña de Pepe, que ella la visitaba. Incluso ella, cuando iba a la peña, ella tenía como un coro de fans de toda la vida, ¿no? Y entonces ellas cantaban las canciones más que Sonia, ella las dirigía y todo. Y bueno, yo conocí a Sonia muy pequeña. Sigue siendo pequeña, ¿no? Pero tenía como unos 13 o 14 años cuando empecé a ir a la peña y la conocí allí. Y ella le gustó muchísimo el trabajo que yo estaba haciendo y me dijo que era, desde ese día ella me dijo que era mi fan número uno. Eso me dio muchas gracias porque una cantante de esa magnitud. Y que te diga eso, me quedé muy impresionada. Sonia marcó una época, no solo en Cuba, sino en Latinoamérica, ¿eh? Y entonces pasaron los años y seguimos la relación, e incluso fue muy especial que ella, en el concierto que hicimos el Sui Habana,
junto a los muchachos de la... ¿En la Casa de las Américas fue? En la Casa del Alba. Ah, en la Casa del Alba. Ya. Sonia fue la primera en llegar. Sonia llegó primero que yo creo que los músicos. Ella estuvo ahí de primera, se sentó en primera fila y disfrutó el concierto como si ella estuviera cantando al lado mío. Bueno, de esa y otras cosas vamos a estar conversando hoy acá en el programa. Creo que ahí Sonia se me adelantó, entonces yo soy tu fan número dos. Yo, el dos apretadito ahí. Vamos a hacer otra canción. Bueno, un tema... Las canciones de Sonia son muy temperamentales. Uh-huh. Entonces, cuando las canto, tengo que dejar. Sí, tengo que ser más fuerte. Pues adelante. Domingo de noche. Ah, mira. Con voz arrogante me dice que es tarde. Se esconde en mi cuarto la luna brillante. Se vuelve impaciente, no le hago reproche, en tanto me pongo el vestido de noche. Con voz insolente me exige algún trago. Lo veo nervioso, ni sé lo que hago. ¿Qué diablos le pasa? No sé a qué jugamos. De pronto me dice, mejor no salgamos. Domingo de noche me tiro en la cama, lo mando al infierno, me siento confusa. Golpea la puerta, escaso perdido, y yo que pensaba al fin me ha querido. Más tarde regresa y está avergonzado. Me pide disculpas, final ya es contado. Está equivocado, no le hago reproches, y yo ya no tengo mi vestido de noche. La ra 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 ra. Más linda. Sí. Además, tiene mucho que ver con el bolero. ¿Cómo que no? Y no, ustedes canción, como generación que la suman, eso también es grande para que esté siempre, porque así es como trascienden los compositores y las grandes cantoras como Sonia. Yo te iba a decir una cosa, tú la viste, para llegar así, estudiaste, tuviste que oír mucho a Sonia. Bueno, tengo la costumbre, ¿no?, de escucharla. Sí. Es un disco que se llama Este Sonia, que trae una recopilación de los temas más importantes de la carrera de ella. Incluso tiene incluido un tema de Silvio, un tema de Pablo, Está para Vivir, y creo que ojalá. Bueno, quiero decirte que Sonia cantó mucho. Sí, ella tiene un disco de canciones. Cantó a Vicente también, a Vicente Feliú. De autores cubanos. Uh-huh. Es que ella amaba, era fan completamente de todo lo que tuviera que ver con Cuba. A la nueva trova. Sí. Mucho a la nueva trova. Y eso te decía porque ustedes tan jóvenes, o sea, como tú decías ahorita también, tú no habías nacido. No. Cuando Sonia entró, estaba en el boom aquí en Cuba y en América. Y asumirla así, o sea, tienes que oír, tienes que estudiarla. Sí.
No, incluso tuve la oportunidad de ver un audiovisual que pusieron cuando ella falleció, pusieron un concierto de en el Teatro Mella, que en realidad nunca había visto un video de Sonia cantando en su esplendor, ¿no? Ya la vi ahora. A mí me daba mucha gracia porque a veces estábamos en los lugares y había personas de 40 años cuando le venían, Sonia Silvestre, Sonia Silvestre. Se emocionaba muchísimo de verla. Seguro, seguro. Y ella siempre hay mucha disposición para cantar. Ella siempre... ¿Sabe que, bueno, los dominicanos nosotros tenemos mucho que ver? Sí, sobre todo. Santiago, para mí, Dominicana es una extensión de Santiago de Cuba. ¿Oíste? ¿Y qué más van a cantar a ver? Bueno, como toda mujer. Hombre, pero has escogido canciones bien temperamentales. Sí, temperamentales. No, realmente, no tiene nada que ver conmigo personalmente, porque suelo ser más. Pero estas canciones te dan una fuerza. No, pero mientras más las cantas, tú verás como te vas identificando y las vas a cantar más también. Son canciones con... a veces estamos compartiendo con las amistades, estamos enseñándole los temas de Sonia. Y las amigas mías hacen así como que... porque todo es contra los hombres y la mujer. llegamos a la conclusión que es música muy feminista. Porque la mujer en esa época estaba buscando ser libre, tener oportunidades. Fue una época, efectivamente. Y entonces ella es un símbolo de eso también, de la mujer fuerte. Como toda mujer. Vamos a ver qué piensa Danielito de eso. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa de aquello que amo, soy tan amante. Impaciente, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo, cuando alguien me quiere. Como toda mujer me enamora una flor, un te quiero y mil cosas. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, soy la guerra y la paz. Si ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer, como aquella y usted. Estás metiendo la... No, y mientras más las canta, más te identifica. Y le vas poniendo, sí, claro, lo tuyo, que es importante también. Claro, claro. No, y además también felicitar a José. ¿Cómo? Que también está calladito hoy, no le pusieron micrófono. No le pusieron micrófono a José. Sí, está ronco, no tiene, en fin, yo me sé el cuento, pero no lo voy a hacer así. No, el trabajo que tiene que hacer José, porque son canciones que no son tampoco canciones muy fáciles. No, y no tienen que ver con la época, con lo que hacemos, claro, ahora. Efectivamente, porque ustedes tienen, claro, su trabajo. Claro. Esto es otra cosa, pero muy lindo. Pero que la gente lo agradece muchísimo. Sí, porque sí. Es que Sonia es que era una persona tan espectacular. O sea, era una gente así que te dejaba sin palabras. Era muy simpática. Sí, era, y repartía mucho cariño. Exacto. Siempre muy apasionada. Cuando compartía con uno, era muy, muy entregada, ¿no? Yo tengo una anécdota muy linda con Sonia en Santiago de Cuba, cuando el festival Pepe Sánchez, que ella casi todos los años iba. Y en esos días estaba la final del clásico de béisbol. Y mi hermano Pepe Ordaz, Sonia y yo estuvimos toda una noche viendo aquel juego final de República Dominicana en el balcón de Caribe. Pero además Sonia celebrando, compró bueno lo que compró.
hizo una celebración tremenda, porque además, como ganó República Dominicana, y ella andaba felicísima con la victoria de su equipo, ¿no?, en el Clásico, y fue realmente bien bonito, porque además salíamos por las calles y prácticamente no se podía caminar con Sonia. Claro. Porque todo el mundo la reconocía, la identificaba, y los conciertos que daba eran realmente a sala llena por completo. Santiago de Cuba era realmente un lugar donde ella la pasaba bien. Como la estamos pasando bien nosotros con ustedes, que van a hacer otra canción. ¿Qué será de ti? Ah, mira. Bueno. Una de las más conocidas. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días, anoches y hoy. Necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de ti o más de mí. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Muy lindo. Qué lindo. Muy lindo. Yo estoy mirando y estoy viendo. Yo sé que nuestro amigo Pepe está trabajando grandemente en lo que ya como productor. Y yo creo que ya esté la idea, que yo creo que puede ser un homenaje de una generación como la de ustedes, una generación tan joven, grabar esto y que esto quede, a lo mejor, mira, no, a lo mejor no solo con la guitarra, que se le pueda... Sí. ¿Hay idea de eso? Sí, ¿no? Y cuando... Porque nosotros lo que hicimos fue dedicarle a una peña, que dio la casualidad que la peña de Pepe, ¿no?, cayó exactamente el mismo día del cumpleaños de Sonia. Ajá. Que fue el 16 de agosto. Y nos acompañamos, como siempre, de las amistades de nosotros, y fue muy lindo porque de repente descubrimos cosas que no habíamos escuchado, porque hay veces pasa eso, encuentras grabaciones y cosas que dices, eso está genial y no lo conocíamos. Entonces eso también nos ayudó, ese homenaje que le hicimos, nos ayudó a acercarnos más a su música y a lo que se estaba haciendo en esa época. Porque sería muy lindo que una generación, porque sabemos que me encantaría hacer un concierto. Eso iba con también los temas. Con eso lo tenemos en planes, ¿no? Lo estamos esperando ahora. Pero bueno, que quedara también. Sí, que vaya grabado. Eso por, cantado por ti y por él. No, incluso podemos invitar a otros amigos, se pueden sumar también. Mi jefe se puede sumar también si quiere. Eso me gusta, respeto ahí en televisión. Pero eso sería muy lindo, eso de proyectarse, sí, dejar eso para las otras, no, además, las otras generaciones. Es que Sonia es una figura que lo merece. Claro que sí, yo creo que sí, sobre todo eso. Ella trabajó mucho de fortalecer siempre, porque yo creo que las relaciones de Cuba y Dominicana siempre han sido muy lindas, muy respetuosas también. Y Sonia trabajó mucho en base a eso. Era la agregada cultural. Era la agregada cultural de la Embajada de Dominicana en Cuba. Y trabajó mucho en base a eso. Bueno, yo realmente lo felicito, yo personalmente agradezco que hayan hecho un trabajo como este, y estoy seguro que todos los admiradores, la gente que quiso a Sonia, pues también les agradece eso, ¿no? ¿Tienen algún otro proyecto en lo que estén ahora trabajando ustedes? Bueno, estamos esperando, tenemos en postproducción un videoclip, y estamos ansiosos esperando que saca para que vean a José de Pescador. ¿De qué? ¿De Pescador? Sí, lo hicimos con unos realizadores de la Asociación Hermanos Saiz, con Leslie, con Pedro, que le mandamos un beso grande.
con Gracias a la Vida, que es un clásico de la música latinoamericana, es un homenaje a Violeta, un homenaje a Mercedes, con arreglo de Daniel Torres Corona. Invitamos a nuestras amistades también, es un arreglo para flauta, clarinete, oboe, violín, piano y guitarra. Entonces es una... Qué una bueno. nueva Oye, imagen de Gracias no a la Vida. No se puede parar, hay que seguir, así es como es. Y tenemos otros planes por ahí que mejor no decirlos para ver si se nos cumplen. Bueno, todo con calma. Pues felicidades por todos esos proyectos, felicidades por este día tan tan hermosa de homenajear a Sonia Silvestre. Sí, señor. Y gracias también por venir a hacerlo acá en el programa. Que no, gracias a ustedes por invitarnos. Que nos ayuda, que nos alimenta y que nos hace sentir bien también con Yo sé que esto va a ser un regalo Sonia. Precioso para los televidentes cubanos y para el pueblo cubano. Así mismo. Esto va a ser un regalo, va a ser muy aplaudido, yo lo creo que sí. Entonces, creo que ya con este tema nos estamos despidiendo, ¿no? Y bueno, agradecer nuevamente, de verdad. ¿Y con qué canción nos vamos? Bueno, nos vamos con ¿Por qué llora la tarde? Hombre, esa no podía faltar. Tienen que cantarla conmigo. Ah, vamos, bueno, ven. Vamos allá. ¿Por qué llora la tarde su llanto? Entristece el camino. ¿Por qué llora teniendo belleza del sol y la flor? ¿Por qué llora la tarde sabiendo que existe otro día y alegrías después de tormentas y días de sol? ¿Por qué llora la tarde en el río salpicando su lecho? ¿Por qué llora gritándole al viento angustia y dolor? Y la tarde ya sabe que un ser se llevó mi cariño, y comprendo que también la tarde solloza de amor. La tarde está llorando y es por ti, porque ve la soledad de mi camino. La tarde entristeció junto conmigo. Yo preciso de esta tarde como abrigo. La tarde está llorando y es por ti. Ella sabe que tu amor me ha abandonado. Sus pasos van perdiéndose en la nada. Y esta tarde moja mi alma desolada. Dice Sosa, la tarde está llorando y es por ti. Porque ve la soledad de mi camino. La tarde entristeció junto conmigo. Yo preciso de esta tarde como abrigo. La tarde está llorando y es por ti. Ella sabe que tu amor me ha abandonado. Sus pasos van perdiéndose en la nada. Y esta tarde moja mi alma desolada. La tarde está llorando y es por ti.